Vale, entonces ya no tengo que gritar, ¿no? Ahora sí lo van a hacer bien. Ahora sí lo van. Es verdad, ahora sí no grito. Venga, si voy a hablar normal. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Venga, entonces, ¿cómo era? ¿Así? ¿Así como era? ¿Y así? Bueno, el corte lo podemos mejorar. Venga, vamos a intentarlo. Uy, venga, otra vez. Ole, este público de Motril, que bien lo hace. Os vamos a llevar al siguiente concurso como público. ¡Di que sí! ¡Bravo! ¡Un aplauso para vosotros! ¿Ah, no? Espera. ¿Has dicho un aplauso? Es verdad. ¡Una, dos y tres! Vámonos. ¿Cómo era la siguiente canción? Que a mí ya se me ha olvidado. ¿La siguiente canción cuál era? Ah, vale, la siguiente canción, es verdad. Bueno, la siguiente canción es una canción que lo mismo ya conocéis, o lo mismo no. Pero la canta un cantante que canta. Es que estoy un poco nerviosa, yo no sabía que iba a presentar. Y menos que me iba a dar con un público que aplaudiera también. Porque, ¿verdad? ¿Cómo lo hacéis? Venga, vámonos. Bueno, espero que con la siguiente canción aplaudéis tan bien como lo acabáis de hacer. Espero que os guste. ¿Hay alguien enamorado del público? ¿Hay alguien enamorado? ¿Hay mano arriba? Ah, pero... No os preocupéis, luego dejo mi número de teléfono. No os preocupéis, que no esté enamorado, se va a enamorar ahora. Yo estoy segura. Bueno, chicos, espero que disfrutéis la siguiente canción, Burbujas de Amor, por la cual vamos a dar un fuerte aplauso de los buenos. ¡Vámonos! Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche entera mojado en ti. Thank you.
Como pueden ver, somos una tuna muy guapa, muy bella, muy joven, muy listas, y somos una tuna muy intensa, para lo bueno y para lo malo. Nosotras nos gusta todo a lo grande, ya sea para bien o para mal, pero caballo a grande, ande o no ande, exactamente. Yo tengo muy claro de qué me viene a mí ser tan intensa y tan exagerada, de mi padre. No hay persona más exagerada en este mundo. No la hay. Sí, mi padre habla y suben otra vez toda la inflación del país. Así que, os voy a contar una anécdota muy graciosa de mi padre. A mi padre le encantaba ir a pescar. Y él cada vez que llegaba al bar decía, hoy he cogido un pescado ají. Y los amigos, sí hombre, eso no te lo crees ni tú, si aquí ya no hay ni peces. Otra vez llegaba, he cogido un pescado ajín. A ver, ¿cómo era el pescado de mi padre? Ajín. Ajín era el pescado. Hasta que dijeron, a este se le va a cortar el rollo. Vamos a coger y cuando llegue, lo atamos, a ver qué hace. Pues total, llega mi padre, busca un pan de arba, lo cogen, pim, pam, pum, pam, lo ponen en la silla, lo atan y para así, temblando. Y dicen, venga, ¿cómo era el pescado? ¿Cómo era el pescado? Y dice mi padre, tenía los ojos así. Y es que, señores, señores, ya pueden ver de qué me viene a mí lo intenso. Y esta noche vamos a ser igual de intensa, no creáis que vamos a rebajar el ritmo después de esto. Así que, si nos vais a besar, a mí por lo menos, bésame mucho. Bésame.
Hola. Menudo momento elijo yo para venir a comunicarme con este maravilloso público. Porque es que yo ahora tengo que cambiar de instrumento y acabo de pensar, ¿cómo lo hago? Pero bueno, no pasa nada. A que después me vaya a otorgar un minutillo para que yo cambie rápido de instrumento. Maravilloso. Mirad, yo vengo a contaros una cosa muy bonita que nos pasó. Otra anécdota, pero esta vez no tiene nada que ver con mi padre. Y esta vez no es graciosa, es bonita. Pero bonita de las cosas más bonitas que nos ha pasado nunca. ¿Tenéis todos móviles? ¿Estáis todos con móvil ahí? Todos tenemos móviles. Muy bien. Mirad. ¿Puedo apagarlo? ¿Alguien lo ha dado? ¿Para darme vuestro teléfono? Pues nos lo dais para Wallapop. Es que algunas estamos solteras, ¿eh? Yo no digo nada, pero yo soy la primera. Si tenéis un hijo, un sobrino, un primo, yo quiero el teléfono. Luego a la salida. Si están solteros y con el piso pagado, mejor. Por supuesto. Con el piso pagado y sin niños. No se puede tener todo en esta vida, no se puede pedir tanto. Bueno, por pedir que no quede. Bueno, vamos a ponernos un poquito serio, un poquito melancólico, y vamos a recordar esta anécdota tan bonita. La primera vez que hicimos esta canción, que es una banda sonora súper preciosa, que seguro vais a reconocer. ¿Habéis visto la película de La La Land? ¿Habéis visto el baile que hacen los dos protagonistas en el planetario? Pues eso es lo que vamos a traer aquí. ¿Y sabéis lo que nos pasó la primera vez? La primera vez que hicimos esta interpretación, se fue la luz en el teatro. ¿Cómo es? En mitad de la canción se fue la luz del teatro. Bueno, justo antes de empezar. Y claro, nos quedamos todos así en plan, ¿qué hacemos? Y dijimos, no pasa nada, porque vamos a tocar Planetarium y el Planetarium tiene que estar a oscuras. Y la gente empezó a encender las luces de su teléfono y a levantarlas. Y fue una de las cosas más bonitas que nos ha pasado nunca. Tocar Planetarium como si fuera un verdadero Planetarium, con todo el teatro, con la luz muy tenue, bueno, no había luz en verdad, y con todas las personas con el móvil levantado parecían estrellas de verdad. ¡Qué romántico! A ver, estamos deseando, pero... Muy bien, así nos gusta. Entonces, fieles a nuestra tradición, hoy vamos a pedir, por favor, al técnico de luces que ponga las luces azul oscuro así tenues, por favor. Y que... Mucho más íntimo, más íntimo, más íntimo. Y que, por favor, encendáis las cámaras de vuestro móvil y viváis con nosotros el planetario. ¡Oh, mira cuántas estrellitas! Para que veáis que no somos superficiales, todos los piropos eran sin veros. Ya os queríamos de por sí, ahora os queremos más. Y al sobrino con el piso. Bueno, estamos preparados con todos ustedes, Planetario. Para moverlos. Un, dos, tres, un, dos, y...
Me voy a poner aquí con vosotros. Chapín, te queremos. Esto es madera buena, ¿eh? El ayuntamiento tiene dinero. Bueno, diréis, estas mujeres que bien cantan, ¿no? Y algo hay algo que te jama, ¿no? Que decir, hay algo que no cuadra aquí, ¿verdad? Y es la trenza de la de antes, ¿no? Que no estaban bien puestas. ¿No ha parecido, no? Vamos. Es que la vi de frente. Pero bueno, yo voy a explicar un poco la historia de cómo me han acogido, porque yo la verdad que venía asustado. Yo venía asustado porque aquí la de la flautita, ¿eh? La de la flautita, te hace un examen aquí como que de cantar, ¿no? Y dices tú, tío, y después de escucharla dices tú, a ver qué canta. Como podéis ver, muevo la boca muy bien. Eso es lo que se me da mejor. Y entonces, me voy a poner ya de pie porque me voy a tener que levantar y voy a tardar mucho. Así que mientras hablo con vosotros, pues me voy levantando. Entonces, menos mal que no llevo falda. Entonces, pero por vosotros, ¿eh? No por mí. Entonces, pues me tocó cantar y yo dije, ojalá que no llueva, de verdad. Así que, si tiene que llover, que llueva café. Así que ojalá que llueva café. Un, dos, tres, y...
muchísimas gracias a todos por esos aplausos. De verdad habéis sido un público maravilloso, pero no podemos irnos sin volver a cantaros nuestro maravilloso estribillo. Andalucía, mis niñas. Un momento que quito esto para que no la liemos. Lo voy a pegar aquí, suavemente. ¡Vámonos! 1, 2, 1, 2, 3.